Este verano vamos a llevar varias obras a lo largo del municipio. Unas obras que son el fruto de varios proyectos que hemos ido trabajando en los últimos meses. En el caso de las obras de reurbanización han sido proyectos elaborados con las aportaciones de las asociaciones vecinales, así como aportaciones individuales, con el fin de mejorar la accesibilidad y el entorno de los barrios, por consecuencia mejorar la vida de la ciudadanía. Hemos comenzado ya las obras de la ampliación de la acera San Antón, una obra que no solo utilizarán los vecinos, sino que también muchos de nuestros vecinos y vecinas que diariamente pasean por el entorno. Además, hemos adjudicado también la reurbanización y mejora de la accesibilidad en la zona alta del barrio de Ochartaga, por un valor cercano a los 400.000 euros, una obra que comenzará una vez acabado el curso escolar del Colegio de Ochartaga. Tenemos dos obras que se adjudicarán a lo largo de esta semana. Una de ellas se realizará en el Colegio de Ochartaga. En primer lugar, cambiará la cubierta por una cubierta transitable y accesible, donde está previsto instalar placas fotovoltaicas de producción de energía solar para autoconsumo colectivo. Ahora mismo es una cubierta plana, pero la idea que tenemos es completar la instalación de placas solares que ya tenemos en el módulo de atletismo, sumarle 85 kilovatios más de una instalación solar. Pero, claro, pero primero tenemos que adecuar la cubierta, porque claro, todas esas placas van ancladas en unas bases que hay que colocar ya. Entonces, únicamente queremos, el proyecto se está elaborando, pero lo que es la obra de adecuación del entorno para colocar las placas es lo que se va a hacer ahora. Lo que queremos hacer es generar energía solar para autoconsumo. Significa que todas las instalaciones municipales que estén en un radio de 500 metros sean alimentadas en la mayor medida que podamos por la energía solar que produzcamos. Como ya tenemos arriba también, que a falta de algo de gestión, haremos que todo el polideportivo y el módulo de atletismo, la parte eléctrica, sea soportada por la suministrada, sea sostenible, vamos, energía producida por nosotros. Sea independiente de empresas externas. Vale, ¿y estas obras de lo que es la cubierta, porque el proyecto de las placas fotovoltaicas que estáis haciendo? Eso es. ¿Las obras de la cubierta empiezan ahora, aprovechando que acaba el colegio? Claro, es que todo lo que sea relacionado y cercano al colegio lo queremos hacer siempre, por lo menos la parte más importante de la obra, donde haya más maquinaria, hacerlo cuando no estén los alumnas. Entonces, lo que queremos es dejar para cuando empiece el curso pequeños remates que no afecten ni a los alumnos ni a lo que es las clases en sí. Además, realizaremos cambio de ventanas, puertas de paso en el pasillo y adecuación de las oficinas del colegio, con un presupuesto de unos 230.000 euros, y estas obras también comenzarán una vez acabado el curso escolar. La segunda es una completa reurbanización en la avenida de la estación y se llevará a cabo en el entorno del campo de fútbol, con mejoras en la creación de zonas peatonales y nuevos aparcamientos. Este presupuesto es de unos 380.000 euros y la duración estimada es de 5 meses. Es la parte de abajo del entorno de campo de fútbol. Es cuando llegas, que hay como una especie, un bloque de viviendas colectivo que hace una especie de triángulo, entonces desde ese entorno hasta el campo de fútbol. Se va a generar, pues se van a generar más espacios peatonales, nuevos aparcamientos, luego más zonas de esparcimiento. ¿Esto cuándo empezaría? Pues esto esperemos que a lo largo del mes de julio. En el caso de instalaciones deportivas, hemos trabajado con los clubes implicados y las obras que están en licitación son las que se suman ya al cambio del LED que hemos realizado tanto en el frontón como en el campo de fútbol y en más lugares. Y con ello hemos mejorado la iluminación y ostensiblemente la mejora general de las instalaciones y están suponiendo a día de hoy un ahorro energético estimado en un 55%. En concreto, en el frontón del Ortigis se van a realizar obras de sanidad y pintura de las paredes, así como la mejora del graderío y cambio de lonas, con un importe cercano a los 42.000 euros. Y en el polideportivo El Barracón se va a colocar un pavimento de parquet, nuevo marcador y nuevas canastas que generan nuevos espacios para hacer que esta instalación sea más polivalente. Donde está las canchas de baloncesto y de fútbol, ahí lo que se va a sustituir, el suelo que hay de tartán, se va a sustituir, se va a colocar un parquet. Un parquet que va a mejorar muchísimo lo que es la zona y encima las canastas se van a mover para generar nuevos espacios. Hay una cancha a lo largo y hay dos a lo ancho, entonces se van a generar tres, se van a generar espacios nuevos para que sea más polivalente, para que pueda tener pues, la opción de, bueno, que si quiere meter ballet o tai chi o yoga o lo que sea, pues tenemos ya como tres espacios, más polivalente. ¿Cuánto le calculas entre el frontón y ahora que está polivalente en el polideportivo? Pues nos acercaremos a los 280.000 euros aproximadamente. El motivo de esta rueda de prensa es explicarle a los colegiados que
Claro, son durante la pandemia no hemos podido hacer nada, solo los proyectos. Entonces, ahora este año es cuando hemos podido hacer todo, pero hemos querido concentrar todo cuando no coincidamos con el curso escolar, ni con la gente ya que está de vacaciones julio y agosto, pues lo habitual es que estén de vacaciones en mucha parte de la ciudadanía. Entonces, lo que intentamos es hacer la parte más importante de las obras en estos meses, que son los que menos afectarían al día a día de nuestros vecinos y vecinas. Queremos resaltar que en las licitaciones que realizamos tenemos muy en cuenta las cláusulas medioambientales y valoramos con una alta cantidad de puntos la posesión por parte de las empresas ofertantes del sello de cálculo de la huella de carbono. Queremos incluir en las obras nuestro granito de arena en pro del medio ambiente y la sostenibilidad.